Pero sí tiene que ver con violencia, es que ayer se reportó un enfrentamiento que fue ocurrido entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra soldados, elementos de la Guardia Nacional y policías de Michoacán. Esto ocurrió en la comunidad de La Estanzuela, en Tepalcatepec. Son los límites de Michoacán con Jalisco. Se habló de que las Fuerzas Armadas descubrieron y desmantelaron un campamento, al parecer, del cártel Jalisco. Incluso se habló de que las Fuerzas Armadas emplearon un helicóptero Black Hawk para repeler las agresiones del grupo criminal. Después de los hechos, se localizó el cuerpo de una persona fallecida, 5 vehículos, 3 de ellos estaban calcinados, no hubo elementos de seguridad heridos. Esto por un lado, pero también se da un ambiente de violencia en la región de Michoacán, porque hoy se conoció este video, un episodio ocurrido entre dos grupos criminales que operan en los límites de Jalisco y Michoacán. La mamá de esta saliva su puta madre, que lo dejaron. ¡Fue su madre, perro! Bueno, ahí está Michoacán, tantos años después de que existió la familia michoacana, los Caballeros Templarios, de que surgieron en 2012, 2013 los grupos de autodefensas, y otra vez en esa región, en Tepalcatepec, donde bien a bien las cosas nunca se tranquilizaron. Imágenes muy duras, justamente de los límites de Michoacán con Jalisco. Y otra vez, ya no hay guerra contra el narco, pero un helicóptero Black Hawk. Así es. De las Fuerzas Armadas Mexicanas, atacando un grupo criminal, y imágenes que pensábamos eran del pasado. Y no, estampas esta violencia de violencia cotidiana. Entre los grupos criminales. ¿Qué imagen esta? Imágenes Michoacán, durísimas. El fin de Michoacán, semana. O una región de Michoacán, hay que decirlo. Así es. Una región de Michoacán. Así es.